Como habéis visto, rutina de piernas, de trabajo, de fuerza, de gym para runners. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy importante. Mucha gente me dice, joder, Julio, es que no es compatible hacer gimnasio y correr. O no es compatible hacer gimnasio y bici. A ver, sí que es cierto que si tú me estás hablando de bajar en un 10.000, en una media maratón, una maratón, y quieres trabajar 5 días a la semana de gimnasio, haciendo fuerza y comiendo, pues no es tan compatible. Pero, ojo, aquí todo el mundo, incluso los atletas más buenos que tenemos en España, hacen gimnasio de piernas, ¿vale? Es muy interesante, muy importante para todo, para todo tipo de distancia. Por ejemplo, para el ultra trail o para el ultrafondo, es muy importante el trabajo de piernas, ¿eh?, en el gimnasio. Al final, hay que fortalecer. Yo siempre digo que 2 días de gimnasio a la semana es súper necesario para cualquier persona, para cualquier deportista, para estar sano, para ganar fuerza, hacer, como digo, trabajos de equilibrio, sentadillas, trabajar a cada pierna por dividida, o sea, porque trabajas el equilibrio muy bien, ¿no? Hacer una zancada, hacer una sentadilla con una pierna individual, es súper beneficioso, de verdad. Luego el tema de los saltos, importante para mejorar los huesos, mejorar ligamentos, mejorar todo a nivel cardiovascular también. Evitas lesiones, ganas músculo, baja la fatiga. Entonces, todo esto es súper importante y súper interesante. Yo aquí os he dejado una mini rutina, pues por ejemplo, yo estoy haciendo ahora, que es pretemporada. Sí, es verdad que lo voy cambiando. Yo también hago un día a la semana de piernas, luego hago 2 días más de semana, que uno es tríceps dorsal, y el otro pecho y bíceps, y luego voy intercalando también con un día de hombro, ¿vale? Pensar que al final yo hago 3-4 días de gimnasio, hago 5 días de correr, 4 días de bici, ahora no estoy metiendo natación, pero meteré 3 o 4 días de natación, y además yo también meto artes marciales, escalada. Entonces al final vas metiendo. Es muy importante todo el trabajo, y además es algo muy importante también, aparte el tema de lo que te da, que tú también disfrutes. Vale, mucha gente me dice, guau, es que yo el gimnasio lo odio, tal. No hace falta que te encierres en un gimnasio. Llévate las 5 cosas necesarias que necesitas y te vas a un exterior, te vas a donde te gusta correr, con vistas al mar, con vistas a la montaña, donde estés, a un parque, y lo haces. Vale, es importante también disfrutar un poquito el proceso. Esto es lo que digo yo muchas veces en las carreras, ¿no? Nos agobiamos, yo el primero, en llegar a meta y tal, y a veces no disfrutamos ni el proceso ni luego la carrera en sí. Entonces es muy importante disfrutar ese camino. Así que, mi recomendación, rutina de piernas, súper necesario. Como os digo, os leo a todos, con respeto a educación, siempre podemos compartir más, vosotros a mí, yo a vosotros. Así que ya hemos superado los 7.000 suscriptores, algo que yo tenía como objetivo de 2021, entonces estoy muy contento cumpliendo objetivos no solo deportivos, sino también en la vida personal y en otras cosas. Así que aquí os dejo esta rutina de piernas, que espero que os haya gustado. Ya sabéis que si me queréis preguntar más rutinas o Julio, me gusta este tipo de vídeo, dale a like. Si me lo puedes poner abajo en los comentarios, pues sí, me gusta este tipo de vídeo, Julio, quiero información sobre esto, ¿qué opinas sobre esto? Pues lo podemos comentar y sin ningún problema. Así que nada, no me lío más, que empecéis bien el año, motivaros, apuntar los objetivos. Tengo objetivos allí, tengo objetivos allí, tengo otro calendario allí. Esto es así, o sea, al final hay que comerse la vida, porque si no, luego, cuando te quieras dar cuenta y mires para atrás, no habrás hecho nada de lo que quieres. Así que un abrazo y hasta luego.